Gabriel. Arauz. Ativa na inversão e foi bem. Passe jogou direitinho aqui no... Derrotas por enquanto. E aí vem o Corinthians, olha o Pedrinho, tentou levar para a área. Domina Arauz, puxou ali de chaleira a bola, tocou de lado para o Danilo Avelar. Corinthians vem com Arauz, eventualmente pode jogar como segundo volante, até como primeiro volante. São as opiniões do Jair Ventura. É que a gente chama de todo campista, né? O meio campista completo. Todo campista? Todo campista. Fez o corte. Romero. Arauz. No meio de dois. Tentou o passe com o Roger. Condição legal, bateu na saída do goleiro. Ralf vai tentando arrancar para o Romero. Tentou a devolução de letra ali, mas o Cícero fez o bloqueio. Brigou bonito por ali o Arauz. Ganhou o Romero. Boa bola para o Jean. Novamente o Arauz. Busca espaço para colocar essa bola na área. Ainda o Arauz usa o corpo, levou vantagem na dividida. Tem cobertura. Briga o Arauz. Olha o toque para trás, Cleison. Gabriel. Osmar Rossi pedindo para virar o jogo, para abrir o jogo. Por isso aparece o Mantuan. Pé direita, bola. Outra vez vai Valver Huerta. Se enciende el partido, se cargan las pilas, sin falta, dice Garay, recupera Ángel Arauz, mientras avanza, hoy al cuello. Creció la U después del segundo gol, va Ángel Arauz, acaba de tener la marca de... A mi amigo Carlos Aguilera, que está sufriendo los últimos minutos, hincha de la Universidad de Chile. Lo tiene la U, la chica brillante de Lampe. Clara de Leandro Venegas. Acá está apareciendo Caroca tocando en corto, haciendo fútbol. Quería, pero no podía. Soteldo se suma, Arauz se va filtrando. 1-2 en el camino hasta el fondo. Viene y va. Él va a intentar tocar pelota. Dentro estaba Caroca esperando. Se va a perfilar atrás. La sacaba para intención de remate. Viene Arauz. Pega que está. Pasó una vez Arauz desde afuera. El remate y el rebote. Y ahora saliendo otra vez Cobreloa. Para Venegas. Acá está el duende. No pasaba. Otra vez Isaac. ¡Al disparo! ¡Golazo, Dios mío! ¡Golazo, Dios mío! ¡Golazo! ¡Gol! Y ahora lo hace nuevamente con mayor perfección para así Universidad de Chile lograr la apertura a la cuenta. ¡Cuidado! ¡Arauz! Atento está el portero ahora. Ahora sí. A los 24 del primer tiempo. Lo gana la Universidad de Chile 1-0. Pero cuenta el CDF, falta, infracción. Tarjeta no va a haber. Viene Cobreloa. Simón. Sigue Simón, transporta, traslada, arrastra marca, arrastra el balón, se la pincharon. Nunca la pasó, sus compañeros se mosquearon, ¿eh? Se enojaron. Caruca, José Yur, fluye el fútbol de la U en la salida. Se va abrigando en el fondo el equipo de Huachipato. Está Soteldo, está el segundo Soteldo. Era. Ya le está avisando arriba para que vaya Busto. Cuidado con el centro. Está Arauz, acomoda la pelota, viene la zurda, remata abajo. Brillante, sí. Monzón. Lorenzo. Arauz. Monzón. Llegó Monzón. No la pudo dominar. Otra vez con Monzón. Hasta los 47 se va a jugar. Viene Arauz. Monzo cayó dentro del área. El llegó. La Universidad de Chile va saliendo mediante Monzón. Por el callejón central va Monzón. Largo el envío de Arauz. Habilitadísimo esta guerra. Cambios por la franja de la izquierda para buscar a Walter. La salida es de Ángel Arauz. Aquí tiene que cambiar de marcha. Acá está el envío largo. Ya tiene visto a Pinilla. Pinilla que se alarga. Sí, la conduce. Pero ahora irrumpe Manrique. No puede detenerlo Ángel Arauz. Atención, se va abriendo por la izquierda Manríquez. Viene Manríquez. Todos los aplausos para Ángel Arauz, que evitó que avanzara. Buena pelota para que venga Gonzalo Jara. Y este es Ángel Arauz. Se mete entre dos, entre tres Arauz. Hay falta en contra de Ángelo. Va a jugar Universidad de Chile. Ya van a trabajar la mayoría de los suplentes del cuadro brasileño. Quita bien Ángel Arauz, que hace partido para la U. Y este también, Jefferson Soteldo. Esquerda. Más una vez o Rodríguez. Gira Arauz.
tenta jogar individual, bem o Arauz, só que a bola caminha. Tiro de escanteio, lançamento de Rincón, envio que viene, queda flotando e lo va sacando Crobeto, se la pincharon. 12 goles anotó Isaac Díaz en el... Evander. Salida con Pikachu. No hay falta, dice Fedorchuk. Y se viene Jan Bosellur. Pelota para David Pizarro. Y viene David Pizarro también corriendo. Isaac Díaz por el otro lado. Está Ángelo Araoz. Aquí está Ángelo Araoz. ¡Gol! Era Fabián. No hable de proyecto jugador. Es un muy buen jugador que no ha tenido tantas posibilidades. Lo ha hecho bien y creo que no lo han sostenido. Acá viene buscando Sean Pichetti. Y muy atractivo en el juego de nuestro lado la pelota por parte de Antofagasta. Acá la pide solo Sasmay por la izquierda. Ya lo vieron. Atención, va a dormir la Sasmay Francisco. Dos en la marca, a ver si es que se le abre. Decisiones técnicas es lo que escasea hoy día en el fútbol chileno. De mucha impresión por parte de Adolfo Saleno, por ejemplo. Mira, cuidado. Qué pelota, viene Barrio, me gusta, canto el primero, viene Barrio, viene Barrio. Milla y Arancibia. El gol. Y acá está la salida de Antofagasta, viene por el centro, viene Antofagasta, viene como un camión sin frenos. Acá está Ángelo. Este es Araoz, el cambio para Sasmay, cayó. Romo ante la presencia de Muñoz, mira el envío que es muy largo. Muy, donde estaba respondiendo Ramiro González. Cortaba todo Magaláes. Estaba la marca de Galucho, uno de los amonestados. Centrales que sí tienen mucha altura, van generalmente a tener más posibilidades de perder que de ganar. Acá se viene Araoz, pelota adentro, mira y va, me gusta, ¡Pablito! Banco a Rubles, el kinesiólogo. Ojo. Acá se viene Araoz, me gusta, si la meta ahora es cuando. Pelota para el primero, mira y va, ¡lo canto! ¡Suelo perdió! La capturada por Sandoval y el giro por allá de Flavio Cianpichetti. La tiran por fuera para que vaya Ángelo Araoz. Mete al centro. Ojo con Corral que llegaba rompiendo líneas. Mete miedo en el arranque del partido. No, señor, en el mar. ¿Dónde? Así es. ¿Dónde? También en la Florida. Sí, mira. Palestino ante Colo Colo. Germán Cavalieri ante Pablo Guede. Partidazo. Perfecto, viene Briseño cargando para Deportes Antofagasta. Sí, jueves 3 de agosto. Acá levanta Antofagasta, Cianpichetti de primera, balón, casi lo bota, sí, casi bota el... 20 goles por la sub-19, es el palmarés de Luis Marcelo Salas. Y acá está saliendo, recupera la pelota Antofagasta, peligro, atención, puede abrir por la banda derecha.